Este estudio fue encargado por la Seremi de Salud a la Universidad de Magallanes y se realizará en colegios públicos y privados de las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. La autoridad sanitaria, doctora Isabel Iduya, dijo que esta investigación será coordinada por la enfermera, doctora en salud pública de la UMAG, Susana Loaiz. Existen los estudios nacionales, existen los estudios internacionales y sobre eso se han diseñado las estrategias sobre las que estamos trabajando actualmente. Pero no sabemos realmente qué es lo que sucede con nuestra población, cuáles son las cosas específicas que originan esta situación en nuestros chicos, en nuestra población. Por eso que el tema a trabajar en este momento y el aporte que nos hace la Universidad de Magallanes va a ser realmente importante para las intervenciones que hagamos en el futuro. Por su parte, Susana Loaiza dijo que este es un tremendo desafío para la Universidad de Magallanes, colaborar con la Seremi de Salud, sobre todo lo que tiene que ver con la investigación, que ellos se adjudicaron a través de una licitación pública. Y este estudio específicamente lo que espera es determinar el estado nutricional de escolares de primeros y cuartos años básicos de todos los establecimientos urbanos, municipalizados, subvencionados y particulares de las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. Es el primer estudio regional que se está haciendo abarcando una muestra representativa de todos los establecimientos de la región, que en este momento son 42. El principal resultado que esperan establecer son prevalencias actualizadas del estado nutricional de los niños, en el entendido de que nuestra región tiene las más altas cifras de sobrepeso y obesidad en todos los grupos etarios. Expresó Susana Loaiza que está convencida que todas las acciones estratégicas que se puedan implementar tienen que comenzar desde la más temprana infancia. Significa que los esfuerzos que se hagan en prevención, en promoción, tienen que partir desde la etapa infantil. Para llevar adelante este estudio se van a seleccionar 600 niños y en los mismos colegios se les va a realizar una evaluación de peso, talla, circunferencia y cintura para obtener un diagnóstico nutricional de cada uno de ellos. Para esto, dijo Susana Loaiza, necesitan contar con la colaboración de los establecimientos educacionales y también de los padres y apoderados.